Bueno, si ya contestó las preguntas sobre el capítulo 3 después de un estudio minucioso de este capítulo, queremos seguir adelante con el capítulo 4 y en los primeros 5 versículos la predicción de la apostasía. Vamos a leer primeramente en 1 Timoteo capítulo 4 y el versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos varias verdades presentadas acerca de esta apostasía en este primer versículo. Primeramente, la certeza de la apostasía. El Espíritu dice claramente que esto va a suceder. No se trata de algo que era una posibilidad, sino de algo que definitivamente iba a suceder. Algunos dicen que cuando la Biblia habla de apostasía de cristianos legítimos, está hablando de una posibilidad, pero que nunca sucede. Pero aquí habla de algo que definitivamente iba a suceder. Esta apostasía, además es importante notar, no sorprendió a Dios. Dios no se sorprendió al ver que algunos discípulos de Cristo se apartaban del camino. Él lo sabía de antemano por medio del apóstol Pablo en Hechos capítulo 20 y los versículos 29 y 30. Había advertido a los ancianos de Éfeso, de esta misma ciudad en la cual estaba trabajando Timoteo, les había advertido de esta apostasía. El texto dice, porque yo sé, no creo, sino que sé que después de mi partida, dice el apóstol Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, aun de entre los mismos cristianos, quizá de los mismos obispos, algunos se iban a levantar enseñando cosas perversas. Así que esta apostasía iba a suceder, y Dios lo sabía de antemano. Lo profetizó por inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Pablo, porque no era él, sino el Espíritu que decía esto claramente. El propósito obvio de esta predicción era advertir a los cristianos y especialmente a los predicadores de la palabra de Dios, igualmente como vimos en Hechos capítulo 20. Y nosotros también debemos comprender que si hubo apostasía en aquel tiempo, bien puede haber en nuestro tiempo, y debemos tener mucho cuidado con lo que enseñamos, lo que creemos, lo que practicamos y lo que otros enseñan también dentro del cuerpo de Cristo. Segundo, notemos en este versículo 1, el tiempo de la apostasía. Iba a suceder en los postreros tiempos. En algunos textos, los postreros tiempos son la edad cristiana. En Hebreos capítulo 1, por ejemplo, en los versículos 1 y 2, el texto dice que Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Esto sería en el tiempo del Antiguo Testamento. En estos postreros días, ahora, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que en este texto, los postreros días son aquellos días en los cuales Dios habla por medio de Jesucristo, su Hijo, o sea, toda la edad cristiana. Encontramos lo mismo en Hechos capítulo 2, versículos 16 al 17, que habla de los postreros tiempos de la nación de Israel como pueblo de Dios, y que se cumplió la profecía de Joel, del derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días, en los postreros tiempos, o sea, a partir del día de Pentecostés. Debe ser obvio que este tiempo ya había comenzado cuando Pablo escribió 2 Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 6, porque él dice, también debes saber esto, que en los postreros días
vendrán tiempos peligrosos. Y luego en el versículo 6 dice, está describiendo a estas personas en estos tiempos, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Esto ya estaba sucediendo. La apostasía ya comenzaba cuando Pablo escribió 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 7, y estaba próximo a desarrollarse completamente cuando él escribió aquella carta, porque les advierte de ello. Y él dice en el versículo 7 de 2 Tesalonicenses 2, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Así que el propósito de este anuncio es advertirnos, advertir a Timoteo específicamente y a los cristianos en Éfeso sobre esta apostasía, para que ellos no participaran en ella, y también nos señala a nosotros que esto estaba por comenzar ya en aquellos días. Si no, ¿por qué advertirles a ellos? Si ellos debían tener cuidado, porque esto iba a suceder en su tiempo. Así que la apostasía de que habla aquí en 1 Timoteo 4 es algo que iba a suceder comenzando ya en los últimos años del primer siglo. Luego también en este versículo 1 encontramos ciertos datos acerca de los apóstatas, las personas que se apostataban. No se trata, y es importante que no olvidemos esto, que la Biblia no habla de ninguna apostasía de toda la iglesia, sino que habla de que algunos iban a apostatar. La iglesia nunca será vencida totalmente, ni por las puertas del Hades, Mateo 16, 18. Es un reino eterno, dice Daniel 2, 44, un reino inconmovible, Hebreos 12 y el versículo 28. Así que el reino es permanente en este mundo hasta que el mundo termine, y entonces será eterno también en la gloria eterna. Pero la palabra apostatar nos revela algo acerca de estas personas. Porque esta palabra significa literalmente pararse aparte, separarse. Así que son personas que dejaron la forma de doctrina, se apartaron de la enseñanza de Cristo y los apóstoles. Habían estado en la verdad. Eran cristianos fieles en un tiempo que seguían la verdad de Dios, pero luego se apartaron de ella. Eran cristianos legítimos, pero abandonaron la fe y se fueron en pos del error, porque no es posible apostatar de la fe sin haberse convertido primeramente a Cristo. Hay que estar en la fe para apostatar de la fe. Así que definitivamente aprendemos que eran cristianos fieles en un tiempo. Esta predicción de la apostasía, por tanto, apostasía de cristianos legítimos, es una predicción que contradice la doctrina de Juan Calvino y de muchas predicaciones religiosas que escuchamos hoy día, que dice que sea imposible que un cristiano legítimo caiga de la gracia de Dios. Es posible caer de la gracia. Y estas personas cayeron. Es posible por seguir una doctrina errada. Y esto es lo que está bajo consideración aquí. Y tenemos otro ejemplo en Gálatas capítulo 5, en los versículos 1 al 4, que habla de la apostasía de algunos que seguían en pos nuevamente de la ley mosaica. Fueron libertados y volvieron a la circuncisión. Gálatas 5, 1 al 4. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Son personas que han sido librados por medio de Cristo. Y Pablo les advierte que no deben volver al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley
de Cristo. Fíjese bien en el versículo 4. De Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído. Estaban en la gracia, estaban en Cristo, pero cuando buscaron justificarse por la ley, una doctrina errada en nuestra época, se desligaron de Cristo y cayeron de la gracia. Tenían que estar en la gracia para caer de ella. Tenían que estar en Cristo para desligarse de Él. Además, también es posible caer de la gracia sencillamente por volver a vivir según la carne. En 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22, la Biblia dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quiénes son estas personas? Son cristianas. Se han escapado del mundo, han sido lavados, conocieron a Cristo, fueron obedientes a Cristo, ya no están contaminados. Pero si lo hacen, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Conocieron, fueron lavados, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Sí, es posible caer de la gracia por una doctrina falsa o por una vida degenerada, una vida carnal. En el caso en Timoteo se trata de una doctrina falsa. Volviendo al texto en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2, encontramos la causa de esta apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia darán ciertas enseñanzas. Primeramente escucharon a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es así que se apartaron de la fe, porque escucharon a aquellos que no estaban enseñando la doctrina de Cristo. Debemos entender, y todos debemos recordar siempre, que el Espíritu Santo no es el autor de toda enseñanza religiosa. Por este motivo, en 1 Juan capítulo 4, en los primeros 3 versículos, el apóstol Juan nos advierte, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Debemos entender que el hecho de que una enseñanza sea religiosa o que trate de Jesucristo no quiere decir que sea de Dios, porque hay espíritus engañadores, hay doctrinas que provienen de demonios. En Apocalipsis capítulo 13, en los versículos 11 y el 14, hablando del falso profeta de aquel tiempo, el texto dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. El dragón es el diablo. Y cuando esta bestia hablaba, hablaba el mensaje del diablo, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Sencillamente nos está presentando la capacidad del falso profeta de engañar por medio de señales falsas a aquellos que no aman totalmente la verdad de Dios. Debemos recordar siempre
que el diablo es el maestro del arte del engaño y que él tiene muchos discípulos que han aprendido también sus artimañas del error. En 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15, la Biblia habla de los falsos apóstoles que estaban obrando en la iglesia en Corinto. El apóstol Pablo les identifica claramente como siervos de Satanás. Hablando del engaño de Satanás y de sus siervos, la Biblia dice en 2 Corintios 11, versículos 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué causó la apostasía? Bueno, fue la obra del diablo. Él, por medio de sus siervos, sus espíritus engañadores, promovió doctrinas que realmente provienen de demonios. Estas doctrinas son de demonios. Su origen es el diablo, el padre de la mentira. Y por medio de su engaño, él convenció a algunas personas, a algunos cristianos, para que siguieran estas doctrinas falsas. Y el resultado fue la perdición de sus almas y la gran apostasía de la iglesia del Señor. Si vamos a servir a Dios, nosotros debemos estar seguros que estamos escuchando a Dios, no al diablo. Debemos tener mucho cuidado cuando nosotros escuchamos una enseñanza, de estar seguros que esta enseñanza proviene de Dios. Debemos tener mucho cuidado cuando nosotros empezamos a practicar algo, ya sea en la vida personal o en el aspecto religioso en la congregación, de que sea una enseñanza de Dios y voluntad de Dios y no voluntad del diablo, porque es imposible servir a ambos. Estaremos sirviendo al uno o al otro. Hay que tener mucho cuidado con la doctrina que aceptamos, porque es posible ser obediente, religioso y fiel en esta religión, pero servir al diablo si seguimos una enseñanza que es originada por él, en vez de una enseñanza que encuentra su origen en Dios. Y la única manera de conocer la diferencia es por medio de amar la verdad, creer la verdad, estudiar la verdad y dejar que la verdad de Dios, que se encuentra únicamente en la Biblia, penetre en nuestro corazón y nuestra mente. También es importante notar que las doctrinas de demonios pueden tener una apariencia muy inocente. Hoy día las doctrinas falsas no son reconocidas a menos que nieguen la fe completamente, pero el diablo es muy astuto y él no va a presentar solamente una negación total de la fe cristiana. Nos engaña por medio de enseñanzas que tienen la apariencia de inocencia, pero que son realmente destructivas. Así que la apostasía resultó de escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y lo mismo será el resultado si nosotros hoy día escuchamos enseñanzas que no sean de Dios. También el texto dice en el versículo 2 de 1 Timoteo 4, que se dejaron engañar por la insinceridad de maestros falsos. El texto habla de la hipocresía, la falta de sinceridad, la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, propagaban estas enseñanzas. La hipocresía es fundamentalmente la insinceridad. Y estos maestros que eran instrumentos voluntarios de Satanás, eran personas insinceras.
Estos falsos maestros no fueron engañados. Eran personas que practicaban la hipocresía. No había sinceridad en ellos. Hay muchas personas que siguen doctrinas falsas, pero que son muy sinceras. Se dejan engañar. Pero los iniciadores, aquellos que promueven estas enseñanzas falsas, frecuentemente carecen de sinceridad. Y personas ingenuas a veces se dejan engañar por la insinceridad de estas personas, creyendo que toda persona será sincera como ellas. Y esto no es cierto. Toda doctrina que no está de acuerdo con la verdad revelada en el Nuevo Testamento es lo que la Biblia llama mentira. Y aquellos que propagan una enseñanza no revelada en el Nuevo Testamento son mentirosos. Bueno, esto es algo muy duro, pero es lo que el texto está diciendo, que los que promovían esta apostasía, estas enseñanzas, estas doctrinas de demonios, eran hombres insinceros, mentirosos. A personas sinceras e inocentes les cuesta mucho creer que alguien pueda ser tan malo de corazón que trate de lograr la condenación de su alma por enseñarles una doctrina errada en nombre de la religión. Es difícil creer esto. Es difícil observar a un hombre bien vestido, bien presentable, que manifiesta mucho amor, mucha compasión, mucho entusiasmo, que alaba a Dios, que habla de Cristo, que enseña algunos puntos de la Biblia y que habla de lo que aparentemente será bueno y religioso y devoción a Dios. Es difícil creer que esta persona sea un engañador. Pero a estos falsos maestros mencionados y a muchos hoy día ya no les acusa la conciencia, porque la tienen cauterizada, dice el texto. La condición de tener la conciencia cauterizada puede resultar de resistir las inclinaciones naturales de la conciencia a través de los años. En Romanos capítulo 2, versículos 14 al 15, la Biblia nos habla de que nuestra conciencia nos da testimonio y nos acusa o nos defiende si estamos haciendo el bien o el mal conforme a nuestro conocimiento de la verdad. Y cuando resistimos estas acusaciones de la conciencia, cuando la conciencia nos convence de que estamos haciendo lo malo, y nosotros resistimos y seguimos, perseveramos en la maldad, poco a poco la conciencia se va endureciendo y cauterizando. Y llega al grado finalmente que ya no se molesta, ya no le acusa a uno. Si rechazamos la verdad, nos enfrentamos a la verdad y la rechazamos, nuestro corazón se va a endurecer y poco a poco perderemos toda sensibilidad. Sí, así es, parece increíble, pero al ser humano le puede suceder esta condición tan abominable, tan peligrosa, de tener la conciencia cauterizada. Por esto es tan importante, cuando nosotros encontramos una verdad bíblica, creerla y tratar de practicarla. Porque si no, nos encontraremos en problemas y Dios mismo se volverá contra nosotros. En 2 Tesalonicenses 2, 10 al 12 habla de cómo Satanás obra con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Cuando no amamos la verdad, abrimos nuestro corazón para el engaño. Por esto, dice el texto, Dios, mismo Dios, les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando no queremos la verdad de Dios,
vamos a tener la oportunidad de creer la mentira. Y esto es lo que sucedió en esta apostasía. Había personas que habían rechazado la verdad y poco a poco su corazón se endureció y perdieron toda sensibilidad. Esto mismo describe Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19, hablando de los gentiles, que tenían el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Nos preguntamos, ¿cómo puede un hombre enseñar algo falso, sabiendo que es falso y sabiendo que condena a muchas almas? Es porque su conciencia ya se cauterizó. ¿Cómo puede una persona cometer los pecados que algunos cometen, las atrocidades en contra a personas inocentes? Es porque su conciencia ya se cauterizó. Y este es el mismo peligro que amenaza a aquellos que han conocido el gozo de la salvación en Cristo, el gozo de la vida cristiana, y luego vuelven al mundo o a algún error sectario que no es de Dios. Hebreos 6, 4 al 6 habla de este peligro. Dios siempre los recibirá si se arrepienten, pero el peligro es que su conciencia pueda cauterizarse al grado que no pueden arrepentirse. No hay lugar de arrepentimiento en ellos. Dios siempre permite el arrepentimiento y perdona cuando nos arrepentimos, pero el peligro es que nos encontremos en una situación tan terrible, tan degenerada, tan cauterizada, que no nos sea posible a nosotros cambiar. Estos engañadores, mentirosos, hipócritas, que menciona en 1 Timoteo 4:2, son los instrumentos de Satanás para fomentar la apostasía dentro de la iglesia del Señor. Lo fueron y lo serán siempre. Y la única defensa que nosotros tenemos contra el peligro de ser engañados por los hipócritas que siempre existen es sencillamente fijarnos en su doctrina y compararla con la palabra de Dios. Si amamos la verdad, si conocemos la verdad, si creemos la verdad, no seremos engañados ni por hipócritas mentirosos. Ahora queremos pasar a considerar en los versículos 3 y 4 de 1 Timoteo 4 la falsa enseñanza de estos apóstatas. El texto dice que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Estas enseñanzas de los apóstatas son prohibiciones que Cristo no autoriza. Parece que no cambiaron ninguna doctrina fundamental del Evangelio al principio de esta desviación del camino de Dios. Al principio no promovieron cambios radicales en la forma de adorar a Dios ni en la organización de la iglesia del Señor. En el principio. Son sencillas y aparentemente inocentes prohibiciones las que ellos promovieron, con el aparente propósito de mejorar la vida del individuo. Prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos. Pero uno de los problemas fundamentales en esto es que ellos decidieron qué iban a prohibir y ya no aceptaron la autoridad absoluta de Cristo. Es decir, que establecieron sus propias leyes. Y esto puede ser en un mandamiento positivo o en una prohibición. En este caso son prohibiciones. Pero prohibir algo que Cristo no prohíbe es tan malo como practicar algo que Cristo no autoriza. Y esto es algo que
debemos notar siempre. Porque a veces tenemos la tendencia, no vamos a aceptar nada que Cristo no autoriza, pero a veces prohibimos aquello que Cristo no ha prohibido específicamente. Y en esto encontramos pues un problema muy grave que a veces divide la iglesia del Señor, o al menos divide entre un hermano y otro. Así que no debemos prohibir aquello que Cristo no prohíbe, de igual manera que no debemos practicar algo que Cristo no autoriza. Las prohibiciones que encontramos en esta apostasía son semejantes a las que encontramos en la falsa filosofía conocida como el ascetismo. La filosofía del ascetismo alega, dice que el placer físico es malo en sí. Esto no es cierto, pero así enseñan. Enseña que debemos abstener de todo placer material para que así seamos más limpios espiritualmente. Pero esta filosofía tiene un error fundamental, y es que los apetitos de la carne no son dominados por la carne misma, ni por el abuso del cuerpo, sino por una mente renovada y una voluntad sujeta al Espíritu Santo de Dios. Estudiamos esto en nuestro estudio de Colosenses. Pablo lo nota en Colosenses 2:20 al 23, que este concepto es falso. Pero esta filosofía falsa se ha manifestado a través de los siglos en diferentes sectas y movimientos religiosos, en los últimos años del primer siglo, y especialmente en el segundo siglo, se manifestó en la forma del movimiento gnóstico que amenazó a la iglesia del Señor en el tiempo del apóstol Juan. Algunos años después comenzó a manifestarse en la secta que ahora conocemos como la Iglesia Católica Romana, que también practica y ha practicado esta filosofía del ascetismo. Hoy día encontramos diferentes manifestaciones de esta filosofía en el movimiento gnóstico cristiano, algunas sectas pentecostales con sus prohibiciones no bíblicas y religiones orientales. Y lamentablemente a veces, aún en la iglesia del Señor Jesucristo, encontramos aquellos que quieren prohibir ciertas cosas. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Esta enseñanza falsa es una que enfatiza las obras humanas en vez de la fe en Jesucristo. Y en este sentido, es muy semejante a las enseñanzas falsas de los judaizantes, los que querían que volvieran a guardar parte de la ley. Y estos estaban causando, sabemos, muchos problemas en Éfeso. Le quiero referir a nuestro estudio en 1 Timoteo 1, versículos 6 al 11, cuando notamos que algunos usaban la ley en una forma no legítima. Querían establecer ciertos requisitos conforme a la ley. Y esto es, como decía, esta apostasía estaba basada también en obras humanas en vez de la fe en Jesucristo. Así que se refleja en toda doctrina legalista esta tendencia que enfatiza la salvación por obras en vez de la salvación por gracia. Ahora, esto no significa que podemos ser salvos sin obrar. Hay que ser obediente a Dios. Jesucristo es autor de eterna salvación a los que le obedecen. Hebreos 5, 8 al 9. Y la fe sin obras no sirve, está muerta. Santiago 2, 14 al 26. Pero el problema que surge es que a veces se enseña que podemos ser salvos por obras. Pero el ser humano nunca podrá ser tan bueno que merezca la salvación. La salvación es por gracia por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, versículos 8 al 9. Y esta apostasía estaba basada en las obras humanas, no la fe en Jesucristo. Así que estaba basada en prohibiciones que Cristo no autoriza, y en las obras del hombre, en vez de confiar en Jesucristo. Estas enseñanzas falsas
formaron las bases para la formación de la Iglesia Católica Romana. Ahora, quiero aclarar este punto, porque a veces decimos que aquí está hablando de la Iglesia Católica Romana. No exactamente, no exactamente. Esta profecía no parece estar hablando específicamente del principio de la Iglesia Católica Romana. Pero, al mismo tiempo, esta es la secta principal que surgió poco a poco como resultado de la apostasía de aquel tiempo. Es decir que parece que esto fue muy lento, se iban desviando poco a poco, pero el resultado de todo ello sí fue la formación de la Iglesia Católica Romana, porque esta secta definitivamente ha adoptado la filosofía fundamental enseñada inicialmente en la apostasía que Pablo describe a Timoteo, prohibiendo el casamiento para algunos y mandando abstener de ciertos alimentos y con esta actitud general del ascetismo. Pero hay que reconocer que el peligro de desviarse no era solamente para aquel tiempo, ni era solamente una profecía única de una sola apostasía. El peligro de la apostasía existe para cada generación, cada congregación de la Iglesia de Cristo y aún para cada cristiano. Si lo único que nosotros aprendemos de esto es que resultó en la formación de la Iglesia Romana, no habremos aprendido mucho. Lo que debemos aprender de esta predicción de la apostasía, de esta advertencia que Pablo dio a Timoteo y a la iglesia en Éfeso, es el peligro que existe en cada generación, en nuestra vida y en la iglesia donde nosotros servimos, de apostatar. Oh, no, yo no, nunca. Bueno, esta actitud es muy semejante a la del apóstol Pedro, cuando él dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo no, Señor. Y en aquella misma noche lo negó 3 veces. Así que debemos reconocer, aprender de la historia, aprender de la profecía y su cumplimiento, y no caer en el mismo error nosotros, ni en semejante error. Veamos los principios que resultaron en este error: la falta de amor a la verdad, la falta de conocimiento de la verdad, la falta de fe en Cristo, el énfasis en las obras humanas, el prohibir lo que Cristo no prohíbe, el dejarse engañar por la hipocresía de aquellos que tienen cauterizada la conciencia de falsos maestros, espíritus engañadores. Todo esto es lo que resultó en la apostasía, y lo mismo puede suceder hoy día a nosotros si no tenemos mucho cuidado. Sus enseñanzas específicas eran: prohibirán casarse. El matrimonio, sabemos, fue establecido por Dios. Y Dios lo estableció para el beneficio del hombre. No es bueno que el hombre esté solo. Esto lo encontramos en Génesis 2, 18 al 24, como una obra de Dios. Dios instituyó el matrimonio. No es algo que el hombre inventó. Por tanto, abstenerse de algo divino, algo que Dios mismo ha establecido, no puede mejorar la espiritualidad de uno. Prohibir casarse es prohibir algo que Dios mismo dijo, esto es bueno. Uno puede abstener del matrimonio si uno desea hacerlo, pero no con esto será una persona más espiritual, más completa, más entregada al Señor. Y nunca puede ser correcto prohibir el casamiento. Uno puede abstener, pero no puede prohibirlo. El mismo apóstol Pablo no estaba casado. Y debido, fíjese bien, debido a los graves problemas de la persecución que sufrían cristianos durante aquellos días, el apóstol Pablo sugiere que era mejor en aquel tiempo, debido a los graves problemas del tiempo, ser soltero. Lea con cuidado 1 Corintios 7, versículos 7 a 9.
y luego los versículos 27 al 35. Él no está prohibiendo el casamiento, ni está diciendo que el que no está casado es más entregado a Dios, sino que él estaba tratando de librarlos de preocupaciones graves debido a la persecución que estaban sufriendo en aquel tiempo. Únicamente esto es lo que él estaba tratando de lograr. Por esto es que él dice en el versículo 26 de 1 Corintios 7, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Es por la aflicción de la carne que él menciona en el versículo 28, que les aconsejaba esto porque quería que evitaran esta aflicción por el tiempo en el cual estaban viviendo. Esto no quiere decir que así sea en todo tiempo. No significa tampoco que el soltero sea más santo que el hombre casado. Los motivos por dar este consejo en 1 Corintios 7 fueron totalmente prácticos, como él mismo lo explica. No es malo casarse, pero tampoco es malo ser soltero. Pero para la mayoría de las personas, es muy difícil ser soltero y al mismo tiempo mantenerse limpio moral y espiritualmente. Y por esto mismo la Biblia dice que mejor es casarse que estarse quemando. 1 Corintios 7 y el versículo 9. El matrimonio es la condición más común y quizá más natural para el ser humano. Dios mismo lo reconoció desde el principio y por esto mismo estableció el matrimonio como institución divina para el beneficio del hombre. Hay beneficios especiales para el soltero mencionados en 1 Corintios 7, pero también hay beneficios especiales para los casados. Para la mayoría de las personas, los beneficios del matrimonio sobrepasan los beneficios de ser soltero. Pero esto de prohibir el casamiento es prohibir algo que Dios mismo ha establecido. Pero el verdadero problema es que la idea que la abstención de la relación sexual en el matrimonio sea de beneficio espiritual o que manifieste una espiritualidad superior sencillamente no tiene base bíblica. Algunos se basan en Lucas capítulo 20, versículos 33 al 37, que enseña que no habrá casamiento en el cielo, para inferir o llegar a la conclusión que la abstención de la relación sexual en el matrimonio sea una manifestación de espiritualidad superior. Pero en este texto, Cristo hace una distinción entre este siglo presente y aquel siglo o época que empezará con la resurrección de los muertos, o sea, a partir de la venida de Cristo y el día de juicio. El texto dice, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. En este texto, Cristo está haciendo la distinción mencionada. En este siglo hay casamiento, pero después de la resurrección, nuestra naturaleza será diferente. Y como resultado, el casamiento ya no va a ser parte de nuestra existencia, no porque sea malo, sino porque nosotros seremos diferentes. No encuentro ninguna base en este texto para condenar las relaciones sexuales en el matrimonio legítimo. Si estudiamos con cuidado 1 Corintios capítulo 15 versículos 42 al 54, veremos que habrá un cambio radical en nuestra naturaleza que sucederá en la resurrección de entre los muertos. Y parte de este cambio radical, esta transformación, es que ya no será necesario el casamiento, ni tendrá parte en nuestra existencia eterna.
pero no porque sea malo. Estamos considerando que la idea que la abstención de la relación sexual en el matrimonio sea de beneficio espiritual o que manifieste una espiritualidad superior, sencillamente no tiene base bíblica. De hecho, es mandamiento de Dios que la esposa cristiana cumpla esta relación con el marido y que el marido cristiano la cumpla con la esposa. En 1 Corintios capítulo 7 y los versículos 3 al 5 encontramos las instrucciones del apóstol Pablo sobre este punto. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra continencia. Se permite, como nota en este texto, abstener de esta relación sexual en el matrimonio por un tiempo breve, para ocuparse sosegadamente en la oración. Pero Dios ha establecido la relación sexual en el matrimonio para lograr la procreación, para tener hijos, y para ayudar a la santidad del cristiano, es decir, para evitar la fornicación. A causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno una tenga su propio marido. 1 Corintios 7 y el versículo 2. No es menos sagrado el individuo que tiene relaciones con la esposa. Dios estableció desde el principio que es mejor para el hombre tener a su propia esposa y ser una sola carne con ella. Cuando esta relación es entre esposos, es algo puro, sin mancilla. Únicamente cuando se trata de fornicación o adulterio, es algo que Dios castigará. A esto se refiere Hebreos capítulo 13 y el versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Esto no significa que no participen de relaciones sexuales entre los esposos, sino que no sean infieles el uno a la otra, sino que sean fieles, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Cuando se trata de fornicación o adulterio, Dios lo condena. Pero cuando se trata de esta relación entre el esposo y la esposa, es algo que Dios considera sin mancilla, algo puro y limpio. Pero la enseñanza sobre el matrimonio no era la única enseñanza falsa de los apóstatas y de los falsos maestros que los guiaban, sino que también en 1 Timoteo capítulo 4 y el versículo 3 declara que mandarán abstenerse de alimentos. Esto es básicamente el mismo error, en principio, de aquellos que piensan mejorar su condición delante de Dios por medio del ayuno. Y por este motivo, en este contexto, presentamos un estudio sobre el verdadero significado del ayuno, considerando primeramente el ayuno en el Antiguo Testamento y luego el ayuno en el Nuevo Testamento. Y como punto final, vamos a considerar algunas conclusiones con respecto al ayuno en base a lo que hemos estudiado en estos dos testamentos. Aunque las prácticas del Antiguo Testamento no son para nosotros bajo el Nuevo Testamento de Cristo, en este caso del tema del ayuno, aprendemos algo acerca del significado del ayuno por estudiar primeramente su práctica en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, encontramos en el primer libro de Samuel y en el capítulo 31 la muerte de Saúl y sus hijos.
Y en el último versículo de este libro, el versículo 13, la Biblia dice, en cuanto al pueblo de Israel, y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. En este caso y en otros que encontrará en el estudio impreso, varias citas, el ayuno fue para expresar la tristeza causada por la muerte de un individuo que fue estimado, amado, respetado, o en algunos casos en otra tragedia que produce la tristeza profunda en el corazón del ser humano. En este caso y en varios casos en el Antiguo Testamento, tal fue la situación que promovió el ayuno. Fue manifestación de tristeza. Pero en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12 y los versículos 16 al 23, encontramos otro caso, el caso de David. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 16 en adelante, cuando el niño, el hijo de David, se encuentra gravemente enfermo. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó, y se ungió, y cambió su ropa, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas, y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. En este caso vemos claramente, y hay otros textos también, en que vemos claramente que David ayunaba con el propósito de buscar la ayuda de Dios en este tiempo de enfermedad grave de su hijo, junto con la oración. Y este es uno de los propósitos del ayuno que encontramos en el Antiguo Testamento, que buscaban la ayuda de Dios en un tiempo de peligro físico o de enfermedad grave, junto con la oración. Esto es lo que David hacía, pensando que tal vez, dedicándose totalmente a la oración y manifestando su tristeza por medio del ayuno, que Dios tuviera compasión de él y permitiera que el niño no muriera. Tal no fue el caso, pero ese fue el propósito de David en el ayuno en este caso, y en otros que también están en la lista de textos que incluimos en el estudio impreso. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 7 y el versículo 6, encontramos algo semejante, pero un poco diferente también en cuanto al propósito del ayuno en algunos casos. El primer libro de Samuel, el capítulo 7 y el versículo 6. Esto es cuando Samuel era juez sobre Israel. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa.
El propósito de ellos en este caso era manifestar su arrepentimiento, la tristeza por sus pecados, buscando el perdón de Dios en verdadero y sincero arrepentimiento. Este es el caso que encontramos aquí y en otros textos. Creo que debemos leer Isaías capítulo 58 y los versículos 3 al 6, que habla de este mismo propósito y aclara que cuando el ayuno no era acompañado por el verdadero arrepentimiento y los frutos del arrepentimiento, el cambio de vida que Dios busca, Dios no hacía caso al ayuno. Dios rechazaba esta clase de ayuno porque él deseaba verdadero arrepentimiento. Isaías 58, versículos 3 al 6. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, y no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aplique el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. En este texto el Señor hace aclarar por medio de Isaías que no es el acto de ayunar lo que él buscaba, sino que él deseaba una verdadera manifestación de arrepentimiento y deseaba ver los frutos de este arrepentimiento en la justicia y la compasión, la misericordia, la verdad que manifestaran en sus vidas. Y esto es algo que encontramos en otros textos también en el Antiguo Testamento. Ahora, estos tres propósitos: expresar tristeza en caso de alguna muerte o tragedia, buscar la ayuda de Dios en tiempo de peligro físico o enfermedad, y manifestar tristeza por sus pecados, buscando el perdón de Dios en verdadero arrepentimiento. Ahora pasemos al Nuevo Testamento. La mayoría de las referencias al ayuno en el Nuevo Testamento tienen que ver con actividades durante la vida de Jesucristo. Enseguida vamos a estudiar estas referencias al ayuno durante la vida de Jesús en esta tierra. El primer caso del ayuno que encuentro en el Nuevo Testamento es que Jesús mismo ayunó durante su tentación en el desierto por 40 días y noches. En Mateo capítulo 4 y el versículo 2, el texto dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu con el propósito específico de ser tentado por el diablo, Mateo 4 y el versículo 1. Y no hay duda que el ayuno que Cristo mismo se impuso también estaba relacionado con esto de ser tentado por Satanás, ya que la primera tentación que sufrió fue de convertir las piedras en pan, refiriéndose al hecho de que tenía hambre Cristo Jesús después de este tiempo de ayuno. En Mateo capítulo 6 y los versículos 16 al 18,
Jesús nuevamente está dando instrucciones a sus discípulos y Él les instruye en cuanto a la manera de ayunar. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. En este caso, Cristo no manda el ayuno, aunque Él supone que los que le estaban escuchando iban a ayunar de vez en cuando. Pero lo que Él quiere que entendamos es que no debemos ayunar para que los hombres nos vean. Esto no significa que nadie nos vea mientras estemos ayunando, sino que no publiquemos lo que estamos haciendo, ni hagamos nada para que los demás se fijen que estamos ayunando. Se trata de nuestra actitud de no hacerlo para ser vistos de los hombres. Esto es lo único que Cristo realmente está enseñando en este texto, que si vamos a ayunar, debe ser algo entre nosotros y Dios, sencillamente. Luego en Mateo capítulo 9 y los versículos 14 al 15 encontramos otro incidente entre los discípulos de Juan el Bautista y los de Cristo. En Mateo capítulo 9, versículos 14 al 15, el texto dice: Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Aprendemos que los discípulos de Jesús no estaban ayunando. Mientras Él estuviera con ellos, no practicaban el ayuno. Pero lo iban a practicar después de que Él les fuera quitado, o sea, después de su muerte. Pero el caso es que Él nos revela que el ayuno no es una práctica ritual, no es algo que sencillamente se hace habitualmente, sino que era algo que tenía que ser provocado por una tristeza profunda. Él dice que no pueden los que están de bodas tener luto, no pueden ayunar porque no sienten ellos tristeza, porque están de bodas, están celebrando la presencia del esposo. Pero al ser quitado el esposo, Cristo Jesús, entonces iban a sentir tristeza, iban a tener luto, iban a ayunar. Así que podemos ver que el ayuno en la enseñanza de Cristo no es sencillamente una práctica que se llevaba a cabo en cualquier momento, sino en momentos especiales, en este caso de tristeza. Esto concuerda con lo que estudiamos también en el Antiguo Testamento. En Mateo capítulo 15 aprendemos algo más acerca de la actitud de Cristo Jesús hacia la abstención de los alimentos. En este texto, muchas personas habían estado siguiendo a Cristo Jesús. Y el versículo 32 de Mateo 15 dice: Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Jesucristo no deseaba imponer ayunas en estas personas. No quería que la gente sufriera físicamente por estar en ayunas, porque sabía que no había ningún valor en esta clase de ayunas. Así que el concepto ascético de algunos filósofos del tiempo de Cristo
y de muchos de nuestro tiempo, algunos religiosos que pretenden seguir a Cristo, de que haya valor simplemente en sufrir físicamente al estar en ayunas, realmente no concuerda con la enseñanza de Cristo. Él no quería que esta gente sufriera físicamente por estar en ayunas. En Mateo capítulo 17 encontramos otra situación diferente en la cual los discípulos de Cristo no pudieron echar un demonio de un muchacho lunático, y Cristo les reveló en Mateo capítulo 17 versículos 20 al 21 cuando preguntaron por qué nosotros no pudimos echarlo fuera. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género, esta clase de demonio, no sale sino con oración y ayuno. No porque el ayuno tenga ningún efecto en el demonio, sino porque el ayuno ayuda a aumentar la fe del discípulo de Cristo Jesús junto con la oración. Esto era necesario, el ayuno era necesario junto con la oración de fe para echar fuera ciertos demonios en el tiempo de Cristo Jesús. En Lucas capítulo 2, versículos 36 y 37, encontramos a una profetisa llamada Ana, quien servía a Dios en el templo de noche y de día con ayunos y oraciones. Es obvio que se trata de una mujer muy dedicada a Dios y al servicio de Dios, y que esperaba la llegada del Cristo, porque cuando se dio cuenta del nacimiento de Cristo Jesús, de su presentación en el templo, ella estaba presente y hablaba enseguida del niño a todos aquellos que esperaban la redención en Jerusalén. El último caso de ayunas que encontramos durante la vida de Cristo Jesús se encuentra en Lucas capítulo 18 y el versículo 12, y se trata de un hombre que no era aceptable a Dios a pesar de que ayunaba dos veces por semana. Lucas capítulo 18 y los versículos 11 enseguida. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, Cristo explica, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que el ayuno, cuando uno no es humilde y no reconoce sus pecados, no tiene ningún valor delante de Dios. Estas son las referencias durante la vida de Cristo Jesús al ayuno que encontramos en el Nuevo Testamento. Después de la muerte de Cristo Jesús, por supuesto, se estableció el nuevo pacto. Terminó el Antiguo Testamento y comenzó el nuevo. También se estableció la iglesia del Señor Jesucristo en el día de Pentecostés. Y después de esto, encontramos algunas referencias también a la práctica del ayuno, especialmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Primeramente en Hechos capítulo 9 y el versículo 9, encontramos a Saulo de Tarso, después de haber encontrado a Jesucristo en el camino a Damasco, después de haber creído en él, mientras él esperaba que Dios le mandara a alguien que le dijera lo que debía hacer, Pablo estuvo durante 3 días ayunando. Hechos capítulo 9
Y el versículo 9 dice, donde estuvo, es decir, en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Esto parece ser una manifestación de su arrepentimiento por haber perseguido al pueblo de Dios, de la tristeza que sentía en su corazón por haber desobedecido a Dios y perseguido a los cristianos. Es interesante notar que este es el único caso de conversión en el Nuevo Testamento que menciona el ayuno. Y debemos tomar en cuenta que Dios no mandó que Saulo ayunara, sino que esto era algo muy espontáneo de su parte. Así que no podemos enseñar, no debemos exigir que alguien ayune para que se convierta o para que sea bautizada. Esto sencillamente no es enseñanza bíblica. Tenemos este ejemplo espontáneo de Saulo de Tarso, que obviamente estaba muy triste por los pecados que había cometido y especialmente porque esperaba la salvación todavía. Tomemos en cuenta que Saulo no había recibido el perdón de sus pecados todavía, sino hasta que fuera bautizado, cuando Ananías le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Esto de ayunar sucedió antes del bautismo en el caso de Saulo. Luego en Hechos capítulo 10 y el versículo 30 encontramos al hombre Cornelio. Este hombre estaba orando en ayunas cuando un ángel de Dios le apareció y le mandó que enviara por Pedro para que le enseñara el camino de la salvación en Cristo Jesús. Hechos capítulo 10 y el versículo 30, Cornelio está explicando lo que había sucedido. Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Y luego siguieron las instrucciones para que le enviara por Pedro. Ahora, lo que aprendemos en este caso es sencillamente que este hombre oraba y ayunaba y que Dios escuchó su oración. Es evidente que el hombre era muy devoto a Dios y buscaba la salvación, la cual también encontró por medio de la predicación del Evangelio. Pero no se salvó por medio de ayunar, ni por medio de orar, sino que él encontró el camino, y luego en el camino que Pedro le enseñó, cuando obedeció en el bautismo, recibió la salvación. En Hechos capítulo 13, en la iglesia del Señor en la ciudad de Antioquía, encontramos a algunos profetas y maestros en la iglesia que estaban ministrando al Señor. Hechos capítulo 13, leamos los versículos 2 y 3. Ministrando estos, es decir, estos profetas y maestros, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Estos estaban ayunando cuando el Espíritu Santo les reveló que debían apartar a Bernabé y a Saulo, o Pablo, para la obra de la evangelización en el viaje que estaba preparando. Esto se conoce generalmente como el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y después de recibir este mensaje, esta revelación del Espíritu Santo, volvieron a ayunar y oraron y les impusieron las manos antes de enviarles en su viaje evangelístico, evidentemente viendo la importancia, la seriedad de esta empresa que comenzaban. Ellos se dedicaban en oración y ayunas antes de enviar a estos hermanos en su viaje evangelístico.
En Hechos capítulo 14 y el versículo 23 encontramos a Pablo y Bernabé orando con ayunos cuando constituyeron ancianos en la iglesia que ellos habían establecido. Hechos 14:23 declara: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Nuevamente encontramos una situación muy importante, y en este evento el apóstol Pablo estaba orando y también estaba ayunando antes de constituir ancianos en las iglesias que él y Bernabé habían establecido y que estaban visitando de nuevo. También encontramos un caso, casi por decirlo así, coincidental del ayuno, en Hechos capítulo 27 y el versículo 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. En este caso, parece que estas personas estaban ayunando por miedo debido al peligro del viaje en el cual ellos se encontraban, debido a la tempestad que habían sufrido en el mar. Luego el otro caso que encontramos en 2 Corintios, hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Corintios acerca de sus circunstancias personales, se refiere no a un ayuno que Pablo mismo decidió observar, sino a ayunos forzados por las circunstancias duras en que él se encontraba en diferentes situaciones. Estos son los textos que he podido encontrar en la Biblia que hablan acerca del ayuno. Y en base a estos textos y estas enseñanzas, he llegado a ciertas conclusiones con respecto al ayuno que deseo compartir con ustedes. Primeramente, ninguna persona está bajo la obligación de ayunar. No podemos obligar a nadie a ayunar, ni debemos sentirnos obligados a ayunar, porque no hay mandamiento en ninguna parte del Nuevo Testamento que lo haga obligatorio. Segundo, no debemos creer en ningún momento que nuestro Señor apruebe el maltrato del cuerpo como un camino que nos pueda llevar a una espiritualidad mayor. Estudiamos en el caso en Mateo capítulo 15 que Jesús no quería que la gente sufriera en ayunas. Y este maltrato material no tiene ningún valor contra los apetitos carnales del hombre. En Colosenses capítulo 2, en el versículo 23, parece en este contexto que el apóstol Pablo está tratando este asunto de aquellos que practicaban el ascetismo, el maltrato del cuerpo, pensando que así lograban una espiritualidad mayor. Y él dice claramente en el versículo 23 de Colosenses capítulo 2, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Debemos comprender que los apetitos, los deseos carnales, tienen que dominarse por medio de una mentalidad espiritual, no por medio del maltrato del cuerpo. En tercer lugar, hemos aprendido en Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18, ciertos principios, instrucciones de Cristo Jesús en cuanto al ayuno. Y si vamos a ayunar, debemos hacerlo conforme a estas instrucciones. Nunca debemos ayunar para que los demás se den cuenta, sino solamente para Dios. Esto no quiere decir que tenemos que ir a algún lugar
apartado para ayunar. Pero no debemos anunciar públicamente al mundo que estamos ayunando. En cuarto lugar, el ayuno practicado por cristianos en el Nuevo Testamento no parece ser algo semanal ni en determinado día, sino algo totalmente ocasional, según la situación moral y espiritual lo demande. La práctica de algunas sectas que usted sin duda ha observado, de exigir ciertos días de ayuno, sencillamente no tiene apoyo bíblico, y menos apoyo tiene la práctica de exigir que ayunen y que luego den a la secta el dinero que normalmente hubieran gastado en la comida del día. Es abominable esta práctica, no tiene fundamento bíblico, al contrario, contradice lo que la Biblia enseña no solamente en cuanto al ayuno, sino también en cuanto a la ofrenda que damos voluntariamente a Dios. El ayuno en toda la Biblia está vinculado con la tristeza, en algunos casos por causas naturales y en algunos casos por causa del pecado. Es una expresión natural de tristeza. Y casi siempre cuando encontramos el ayuno con algún propósito espiritual, lo encontramos acompañado de la oración ferviente a Dios. En alguna ocasión de importancia especial, principalmente es cuando encontramos el ayuno, ya sea una ocasión de arrepentimiento personal o de toda una nación o de toda la iglesia, o de alguna misión especial o actividad de gran importancia, como el envío de obreros o el establecimiento de ancianos en la iglesia. Bíblicamente hablando, me parece que el ayuno es parte de una preocupación completa, total, acompañada de la oración en algo relacionado con el reino de Dios. Y en este sentido, con un carácter totalmente, repito, totalmente voluntario, el ayuno puede ser muy recomendable en ocasiones de especial importancia y por razones personales. Estos son los textos bíblicos, esto es lo que entiendo. No debemos imponer el ayuno, ni debemos criticar a aquellos que ayunan conforme a las instrucciones bíblicas. Por medio de la oración de fe, le invito a pedir sabiduría para aplicar debidamente esta información bíblica para la gloria de Dios, y así quizá entendamos mejor y practiquemos debidamente el ayuno que encontramos en el Nuevo Testamento. Estamos estudiando acerca de la apostasía en 1 Timoteo capítulo 4. Y hablamos acerca del ayuno porque una de las enseñanzas de los apóstatas era abstenerse de alimentos que Dios creó. Y en este contexto tomamos en cuenta este problema o este tema del ayuno. También en este contexto cabe la enseñanza acerca de la prohibición de algunas sectas modernas de comer ciertos alimentos que Dios ha creado. Y es en este contexto que usted debe escuchar la información sobre todo lo que Dios creó es bueno. O sea, sobre este punto de 1 Timoteo capítulo 4 y el versículo 4 especialmente, que aclara que podemos comer de todo. Así que si no lo ha estudiado todavía, puede estudiar ahora este tema de lo que Dios ha creado para que nosotros comamos de todo, o sea, el tema de los alimentos. Casi desde el principio de la Iglesia del Señor ha habido controversia en cuanto a la relación entre la Iglesia y las leyes del Antiguo Testamento. Muchos de los errores de práctica y doctrina que encontramos en las iglesias evangélicas y la católica romana de nuestro tiempo están basados
en una mala interpretación de esta relación entre la Iglesia del Nuevo Testamento y los mandamientos del Antiguo Testamento. En esta lección, la cual hemos intitulado Todo lo que Dios creó es bueno, respondo a un estudio editado en Guatemala intitulado Las viandas para el hombre a través de las Escrituras. En las referencias que haré a este estudio en esta grabación, sencillamente diré las viandas, o sea que hemos abreviado el título de aquel estudio que fue editado en Guatemala y lo hemos llamado Las viandas. En las viandas, un cristiano presenta el concepto que él tiene, el concepto que las leyes sobre los alimentos que encontramos en la ley mosaica siempre han sido mandamientos de Dios para su pueblo, antes de la ley mosaica y también bajo el Nuevo Testamento de Jesucristo. Voy a responder a esta interpretación del tema a la luz de los textos que el mismo estudio, las viandas, cita. Al principio, cuando consideraba este estudio, pensaba que este error tenía que ver solamente con un aspecto de la vida cristiana, esto de la alimentación. Pero después de analizar bien el estudio presentado, encuentro errores fundamentales de interpretación bíblica, especialmente en cuanto al antiguo pacto. Empiezo con una pregunta muy sencilla. ¿A qué fuente debe ir el cristiano para saber qué animal es limpio y qué animal no es limpio? En la información presentada en el estudio Las viandas, se supone que hay animales limpios y hay animales que no son limpios. ¿A qué fuente debe ir el cristiano para tener esta información? ¿Se encuentra esta información sobre el animal limpio y el que no es limpio en el Nuevo Testamento? La respuesta es que solamente se encuentra en el Antiguo Testamento. Y sabemos por estudios amplios que hemos hecho anteriormente que el cristiano no está sujeto al Antiguo Testamento. Y si esta distinción entre lo limpio y lo que no es limpio entre los animales se encuentra solamente en el Antiguo Testamento, el cristiano no está sujeto a ello. Una segunda pregunta que quiero hacer antes de analizar los textos citados en las viandas. ¿Hay algún texto en el Nuevo Testamento que prohíbe comer la carne de algún animal? La respuesta, mi estimado, es no. No hay texto en todo el Nuevo Testamento que prohíba comer la carne de algún animal. Entonces, si solamente se encuentra esta información en el Antiguo Testamento, y si no hay mandamiento en el Nuevo Testamento al respecto, bueno, creo que es evidente que uno que vive bajo el Nuevo Pacto no está sujeto a ninguna prohibición relacionada con la comida de ciertas carnes. Ahora quiero tomar caso por caso, texto por texto, los textos citados en el estudio Las viandas. Y el primero es el caso de Noé. En el caso de Noé debemos tomar en cuenta, primeramente en Génesis capítulo 9, versículo 3, que Dios permitió como alimento todo lo que se mueve y vive. Fíjese bien, la palabra es todo. Dios permitió, después del diluvio, permitió todo lo que se mueve y vive como alimento. Y la única restricción o limitación que Dios estableció para Noé y su familia y sus descendientes en Génesis capítulo 9, versículo 4, es la carne con su vida, que es su sangre. O sea que Dios siempre prohibió que se comiera la sangre, porque en la sangre se encuentra la vida del animal.
Pero esto no es una restricción en cuanto a la carne misma, sino la sangre es la prohibida. Entonces, cuando Dios dijo, todo lo que se mueve y vive era permitido como alimento, yo entiendo la palabra todo incluye a todo animal que uno quiera comer. Las viandas insisten, no obstante, que todo se refiere solamente a las viandas limpias. Pregunto, ¿cómo sabe esto? ¿El texto bíblico no hace esta distinción? ¿En qué texto autorizó Dios solamente ciertas comidas para que Noé las comiera? Así dice las viandas, pero la Biblia dice todos. Es cierto que hay referencias a la distinción entre limpio y no limpio en los sacrificios que ofreció Noé a Dios, Génesis 7:20, pero no hay ninguna distinción bíblica en cuanto a su alimentación. O sea que Noé iba a ofrecer como sacrificio a Dios animales limpios en este sentido ceremonial, sacrificial. Pero no dice la Biblia que podía comer solamente de ciertos animales, sino que la palabra es todo. Tenemos que agregar un pensamiento que no se encuentra en la Biblia para llegar a la conclusión que todo es solamente lo que él llama animales limpios. Marcos capítulo 7 es otro texto citado y de mucha importancia en este estudio. En Marcos capítulo 7, usted sabe que encontramos el caso de un encuentro entre Cristo, un enfrentamiento entre Cristo y sus enemigos, los fariseos, aquellos que se pusieron en contra de él, porque ellos estaban criticando a los discípulos de Cristo porque comían sin lavar las manos. Cristo aprovechó esto para enseñarles unas lecciones muy importantes. Y sugiero la lectura de Marcos capítulo 7, versículos 1 al 23, antes de seguir con este estudio. Sugiero que lea Marcos 7, del 1 al 23, para tener en mente las palabras bíblicas. Ahora, si ha leído este texto, las viandas enseña que lo inmundo, en este caso, es solamente las manos de los discípulos del Señor. Ahora, es cierto que el texto habla de manos inmundas, no lavadas, pero también habla de alimentos. Fíjese bien, aunque el texto definitivamente habla de manos inmundas, es decir, manos que no fueron lavadas, el texto también habla de los alimentos. Las viandas enseñan que la palabra pan se refiere literalmente a un alimento hecho a base de harina de trigo. En el versículo 2 dice que viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Pero tenemos que tomar en cuenta que la palabra pan se usa también en la Biblia en referencia general a la comida. Definitivamente en Mateo capítulo 6, versículo 11, cuando Cristo enseña que debemos pedir a Dios que nos dé el pan de cada día, no se está pidiendo solamente por aquel alimento fabricado de la harina de trigo, sino que estamos diciendo que Dios nos dé la comida de cada día. Lo mismo parece ser el caso en otros textos como Lucas capítulo 14, versículo 15. Cuando Cristo dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. No está diciendo solamente el alimento fabricado de la harina de trigo, sino comida. Bienaventurado el que coma alimento en el reino de Dios. Es el sentido de lo que Cristo está diciendo. En Lucas capítulo 15, versículo 17, cuando aquel hijo pródigo recordó lo que había en la casa de su padre, dijo,
¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él no estaba diciendo que tenían aquel alimento de la harina de trigo, pan literal, sino comida. Tienen abundancia de comida. La misma palabra que se usa también en Marcos capítulo 7. Así que la palabra pan no se refiere solamente, y hay otros textos, 2 Corintios 9, versículo 10, 2 Tesalonicenses 3, 8 y 12. Fíjese bien en este caso, en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 8 y 12. No comimos de balde el pan de nadie, dice Pablo, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Nuevamente vemos que la palabra pan no se refiere solamente al alimento literal llamado pan, sino al alimento en general. En el versículo 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Nuevamente, su propia comida es el sentido de la palabra. En la Biblia, la palabra pan muchas veces significa alimento en general. El pan literal no es el único alimento bajo consideración en todo el capítulo 7 de Marcos, sino toda comida, todo alimento. Creo que si enfocamos Marcos capítulo 7, versículo 19, realmente eliminamos toda duda sobre estas objeciones que exponen en las viandas, porque este texto señala claramente que Cristo hizo limpios no solamente el pan, no solamente las manos, sino todos los alimentos. Leamos en Marcos 7, versículos 18 al 19. Él les dijo: también vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera de que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. El texto no dice que esto decía haciendo limpias todas las manos. La Biblia no dice esto. La Biblia dice que cuando Cristo dijo esto y dio esta parábola que los mismos discípulos no entendieron en el momento, sino hasta que Cristo se los explicaba. Entonces, cuando Cristo les explicó esta enseñanza, llegaron al entendimiento que lo que Cristo había hecho era enseñar que todos los alimentos son limpios. No podemos cambiar la palabra manos en vez de la palabra alimentos. Las viandas enseñan que si Cristo hablara de todos los alimentos siendo limpios, que esto sería una contradicción con el Antiguo Testamento. Sabemos que Cristo vivió bajo el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, la ley mosaica. Sabemos que Él vivió bajo esa ley toda su vida, que fue clavada en la cruz cuando Él murió, y que Él estaba viviendo en aquella ocasión todavía bajo la ley. También sabemos que Cristo nunca desobedeció la ley en su sentido veraz durante toda la vida, sino que la cumplió perfectamente. Pero también es cierto que durante su vida, bajo la ley, Cristo Jesús presentó enseñanzas relacionadas con el reino de Dios, la iglesia, bajo el nuevo pacto. Fíjese, por ejemplo, en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano.
Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo, fíjese bien, a la, ¿qué? A la iglesia. ¿Cuál iglesia? Si la iglesia no estaba establecida todavía, no había reino de Dios todavía. No obstante, Cristo da esta enseñanza. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. ¿A qué época se refiere Cristo? No a la ley mosaica, sino al nuevo pacto. Sin embargo, ¿estaba viviendo todavía bajo la ley? ¿No estaba la iglesia todavía? Cristo dio enseñanzas durante su vida bajo el antiguo pacto que fueron aplicables estas enseñanzas al Nuevo Testamento. Parte de la función del Espíritu Santo fue recordar a los apóstoles de todo lo que Cristo había enseñado durante su vida aquí en la tierra. Así que las enseñanzas, muchas de ellas de Cristo, son aplicables al reino, al Nuevo Testamento. Y este caso en Marcos 7 es sencillamente otro de ellos. ¿Y qué de la cena del Señor en Mateo capítulo 26, versículos 26 al 29? ¿No estaba enseñando Cristo, en este caso, acerca del un mandamiento del nuevo pacto, aunque todavía estaba bajo el antiguo pacto? Sí. Y en Mateo capítulo 13, tenemos ejemplos tras ejemplo de parábolas que nos enseñan acerca del reino de Dios, aunque el reino no estaba establecido todavía. En Juan capítulo 3, cuando vino Nicodemo a Cristo, Cristo le enseñó que era necesario nacer de agua y del Espíritu, el nuevo nacimiento en el bautismo. No obstante, no estaba el reino todavía. Le dijo que esto era necesario para entrar en el reino. ¿Y cómo iba a entrar en algo que no estaba? Cristo dio enseñanzas durante su vida en preparación para el nuevo pacto y para la iglesia del nuevo pacto. Y esta enseñanza sobre los alimentos en Marcos 7 es una de estas enseñanzas que Cristo dio bajo el antiguo pacto, pero aplicable bajo el nuevo. El principio enseñado en Marcos capítulo 7 es uno de los errores fundamentales de la enseñanza que encontramos en las viandas. Aquel estudio no reconoce el significado de la clara declaración del Señor Jesucristo en Marcos 7, versículos 18 al 23, en cuanto a la verdadera contaminación. Porque lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que está en el corazón del hombre. Versículo 20, Marcos 7 dice: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El alimento no lo contamina. La contaminación ceremonial del antiguo pacto, incluyendo esto de los animales inmundos, que es parte de la contaminación ceremonial del antiguo pacto, todo esto era sencillamente una sombra de la verdadera contaminación que Cristo nos revela en este texto, la que viene del corazón del hombre. No es una contaminación que se adquiere por el contacto con algo ni por ingerir algo, sino que es un problema
en el corazón del individuo. Pasemos a otro caso. El texto es Isaías capítulo 53, una profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo y el derramamiento de su sangre, el sacrificio de su vida por nuestros pecados. Estoy de acuerdo con la enseñanza de las viandas que la sangre de Cristo no fue derramada para limpiar todos los animales. Nunca hemos dicho esto, no sé si alguien lo habrá dicho, pero nunca he creído que la sangre de Cristo limpió todos los animales. Pero lo que las viandas parecen no tomar en cuenta es que Cristo estableció un nuevo pacto con su sangre. Hebreos capítulo 9, versículos 15 al 22. Y en este nuevo pacto, nosotros no estamos sujetos a las restricciones de la ley mosaica, ni a las restricciones establecidas para los patriarcas antes de la ley de Moisés. Estamos sujetos únicamente a las ordenanzas y las restricciones establecidas en el nuevo pacto. Si Dios siempre dio órdenes específicas en cuanto a las restricciones de la alimentación de su pueblo, ¿por qué no las encontramos para la iglesia en el perfecto Nuevo Testamento? Dios especificó a Adán y Eva lo que debían comer y lo que no debían comer. Génesis capítulo 2, versículo 9, y en los versículos 16 y 17, el capítulo 3, versículos 18 y 19, leamos estos casos. Veamos lo que Dios dijo en aquel entonces. 2:9 de Génesis. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios creó todas estas cosas. Versículos 16 al 17. Génesis 2. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Allí está la restricción. Pueden comer de todo árbol del huerto, pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sabemos que desobedecieron y que sufrieron el castigo de Dios por ello. Y luego, después de esta desobediencia, en Génesis capítulo 3, versículos 18 al 19, la Biblia dice, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ya fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Nuevamente Dios estableció su alimentación. Esto fue en el tiempo de Adán y Eva. Cuando llegó el tiempo de Noé, Dios especificó a Noé lo que debía comer y lo que le era prohibido. En Génesis capítulo 9, versículos 2 al 4, nuevamente encontramos el mandamiento y la enseñanza específica de Jehová Dios. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Supongo que todo quiere decir todo. Y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo, supongo nuevamente que todo quiere decir todo. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Nuevamente, encontramos una restricción juntamente con el mandamiento. Dios especificó al pueblo de Israel lo que debía comer y lo que no debía comer en la ley mosaica. Pero ¿en qué parte del Nuevo Testamento encontramos lo que el cristiano debe comer y lo que no debe comer? Yo sugiero que Marcos capítulo 7 y 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 4, contienen estas instrucciones.
Y las instrucciones son que todo alimento es limpio y nada es desecharse. Seguramente Dios ha de haber revelado esto en una forma bien clara, como hizo para todas las épocas anteriores. Pero después de escudriñar el Nuevo Testamento, no encontramos ninguna prohibición para la iglesia sobre los alimentos, excepto una semejante a la que fue dada a Noé en cuanto a la sangre, en Hechos 15, 28 al 29. El escritor de las viandas parece reconocer esto, porque dice que tenemos que acudir a las restricciones encontradas en el Antiguo Testamento para conocer lo limpio y lo inmundo. ¡Qué extraño! ¡Qué extraño que Dios no incluye esto en el Nuevo Testamento! Yo siempre había pensado que todas las instrucciones necesarias para la vida cristiana se encontraban en el Nuevo Testamento. Pero ahora quieren que nos sujetemos al Antiguo en este asunto de los alimentos. En lo personal, yo no estoy dispuesto a sujetarme al yugo de la ley. Hechos capítulo 10. El caso de Pedro y la visión que él vio. Las viandas insiste que lo que Pedro vio fue una visión. Por tanto, dicen, no debe interpretarse literalmente. Yo comprendo esto perfectamente. La lección espiritual que Dios le estaba enseñando era que los gentiles podían recibir el evangelio también. Y esto a pesar de que Pedro mismo lo había declarado en Hechos 2:39, cuando predicó que esta promesa era para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, aunque él sin duda no entendió el significado de aquellas palabras inspiradas. No obstante, Dios nunca enseña una verdad espiritual en base a una falsedad o mentira material. Aunque Pedro, como cualquier judío criado en la religión judía, pensaba que aquellos animales eran inmundos, Dios le estaba diciendo que no era así ahora. Esto en lo material. En lo espiritual, aunque Pedro, como cualquier judío criado en la religión judía, pensaba que los gentiles eran inmundos, Dios le estaba diciendo que no era así ahora. La lección espiritual se basa en una verdad material. ¿Cuál es la verdad material? Que estos animales que Pedro consideraba inmundos no lo son. ¿Y cuál es la verdad espiritual que debe aprender de esta lección material? Que los gentiles que Pedro consideraba inmundos, no lo son. Pedro no había comprendido ninguna de las dos verdades hasta el momento, ni entendió perfectamente hasta después. ¿Qué tenía que aprender Pedro? Si Dios estaba diciendo, si es cierto, Pedro, que estos animales son inmundos, pero los gentiles no lo son. No. Tendremos que seguir con este estudio al otro lado de este cassette. ¿Y había vivido bajo aquella ley casi toda la vida? No es que Dios estaba diciendo que eran inmundos, sino Pedro así los consideraba equivocadamente, según esta misma visión. Aunque Pedro bien sabía que estaba bajo la ley, él y muchos otros cristianos tuvieron problemas de conciencia para poner por práctica esta verdad. Fíjese bien, Pedro sabía que no estaba bajo la ley mosaica. No obstante, en Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 18, encontramos que el apóstol Pedro todavía vacilaba en este conocimiento, y él casi estaba de parte de aquellos que querían exigir la circuncisión de los gentiles. Imagínese,
Él sabía que no era cierto, no obstante, tenía problemas de conciencia.